dejo cero, si quieres, ya está. ¡Grabando! Hola, buenas. Hola, Coca-Cola. Hola, bueno, pues vamos a empezar el segundo capítulo. Pongo ya el relojito, ¿vale? Día 2 del reto Villa, efectivamente, aquí estamos. Venga, ya está, 1, 2 y 3, ya está. Recordamos que nos había tocado conseguir un bloque de lana de cada color. Vale, ya estamos, ya estamos. Efectivamente, un bloque de lana y bueno, pues... teníamos pues fuera. Escucha, estabas crafteándome un par de picos, ¿no? De piedra o de hierro. Ah, de sí, piedra. Eso ya. Lo habíamos dejado. Tíramelos, venga, rápido. A ver, te has metido por un pasillo por aquí. Sigue las escaleras para abajo. Baja, baja, baja. Baja, baja, más. Más, 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 más. Y a mano izquierda, según baja. Me veo tu nombre. Ah, vale, ya veo el huequecito aquí. Aquí, 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 aquí. Hola, guapa. Vale, venga. Tírame con uno, me vale. Vale, ya está, venga. Vamos a intentar picar para conseguir hierro y lapislázuli, que lo necesitamos a fin de cuentas. Y no estaría de más. ¿Vamos a quedar aquí de día? A ver, yo creo que los ingredientes más críticos son el lapislázuli y el hueso de esqueleto, porque hay que hacerse con hueso de esqueleto. Entonces, hay que matar esqueletos, con lo cual yo lo que creo es que deberíamos, por lo menos, estar picando hasta que consigamos armaduras, espadas, un poco de sencillas y lapislázuli. Una vez que tengamos eso, podemos salir fuera y empezar a repartir esto para los esqueletos y explorar el mapa para encontrar el resto de tintes. ¿Qué te parece? Ya está, lapislázuli, ahí aquí, ahí aquí, ahí. Charlie, toma, vete que mando este hierro de paso. Tienes su por ahí. ¿Sí? A ver, te voy a pasar aquí ya, ¿no? ¿Eh? Ahí te va, vete que mando. Hoy nos falta, por cierto, la azafata. Obviamente, nos falta aquí Martita, que no está. Pero bueno, ya estará. Espero que nos enfade. Bueno, aquí de lo que se trata, como ya hemos dicho más veces, es de intentar no morir. Aquí está la pinta azul. Lo que pasa es que está pegado a la otra, ¿qué? Y aquí, nos tienen una base de baja. Vale, tengo 5 de lapislázuli y con esto ya tendríamos suficiente para hacer la lana, ¿eh? Así que yo creo que voy a dejar de picar por aquí. Sí, eso. ¿Y el hierro cuánto teníamos? ¿Cuánto te da? Me diste 12 bloqueos. No es bloqueos, ¿no? 12, 12. Una miseria. Vale, con 12 nos da para dos espadas. Y serían 4, quedarían 8. Y podemos hacernos un 8. Pues una gota. ¿Dos picos? No, no, los picos no creo que nos hacen falta, porque esto no va a picar. O sea, a ver, picar, ya está, el material ya lo tenemos. La pistola azul ya lo conseguí. Y ya está, claro. Así que podemos salir a repartir palos, ¿eh? Es que teniendo hierro. Voy a hacer un poco la última wiki. Vamos a ver. ¿Habías preparado el capítulo? Nada preparado. O sea, a ver, así, cosas chungas. Lapislázuli y hueso en polvo. Ya está, ya lo tenemos, ¿vale? O sea, pero eso no lo tenemos. Hay que ir a por las cámaras. Lapislázuli está. Y necesitamos lapislázuli 1, 2, 3. 3, tengo 5, con lo cual. Ahora que no hacemos nada, es cuando podemos repartir Internet Explorer. Es el único navegador que tengo limpio. Y aquí se muestra todos los tipos que queremos conseguir: rojo, naranja, amarillo, lapislázuli, azul claro, magenta, rosa. El blanco para el hueso, el hueso para el blanco, mejor dicho. Gris claro, negro, negro marrón, cian, morado, gris, verde, negro. Realmente. Qué bonito. Vale. Entonces, eso, tenemos hueso, tenemos. ¿Qué bloques les podríamos poner haciendo una figurita así en el spawn de cian? ¿Cómo? ¿Qué bloques les podríamos hacer haciendo una figurita en el spawn de cian? Bueno,
Sí, el reto es conseguirlo, claro. Te pillo 4 de hierro y sigo quemando el resto, ¿vale? Bueno, te pillo todo el hierro y... Vale, ¿cómo has tuya la espada? No, voy a sacar la misma. Tú necesitas una, ¿no? Yo ya la tengo. Ah, vale. Pues, hago una y se va. Vale, ya está. Vale, ahora tengo, vamos a ver. Tengo amapolas, o sea que el tinte rojo estaría. Vamos a apuntar. ¿Vamos a llevar todo esto en el inventario? Sí, está todo en el inventario. Nos llevamos también la hoja de crafteo y bueno, por si acaso, si tuviéramos que pasar noche o de fuera. Vamos a ver, entonces tenemos. Tengo para el rojo, lo tenemos. Para el azul también. Azul. Azul. Que. Llevo, sabes, un poco más de la luz. Para el tinte azul claro hace falta una aquí de azul. No, pero también con lápiz azul. Vale, lo que yo creo es que, mira, vamos a hacer una cosa. Tengo bastantes ingredientes. Para no andar aquí perdiendo el tiempo mirando lo que necesitamos y lo que no. Esta noche nos dedicamos a matar esqueletos, ¿vale? Y así ya conseguimos. Una vez que hemos conseguido huesos, bajamos para aquí. Y me ha dejado ya de llover de repente. Bueno, ahí lo vuelvo ya a reparar. Vale, Charlie, ¿qué te parece lo que te comento? Matar esqueletos. Sí. Básicamente. Y bueno, espera, mucho, pero hay que ir a por ovejas. Vale, hacemos una cosa. A ver. Nada, vamos a explorar. Vamos a recoger cosas y nos vamos. Ay. Lo pillamos casi todo, ¿vale? A ver, tengo yo una mesa de crafteo. Has pillado la espada, que te la tiré aquí antes y se quedó en las escaleras. Pues yo me la crafteé. Bueno, voy a ver. Llevo 2 espadas. Venga, píllate la. ¿Tú tienes mesa de crafteo? No tengo. Fíjate tú esa, te pillo el horno, venga. Y vamos a explorar. Vamos a irnos a otro bioma a buscar ovejas o cacao o. Principalmente ovejas y cacao. En cuanto salga de noche, a guarecernos. Y a buscar este líquido. Ok, pues vamos. Venga, voy a echar para aquí por si acaso volvemos algún día. O sea, ¿llevas antorchas? Sí. Venga, pues a ver, tira para acá. Venga, a la pena. Vamos a coger altura, y es importante coger altura. Vale, esto es todo bosque, aquello... Por allí hay agua. Es más probable que aparezca la jungla cerca del agua, yo creo, ¿no? Pero bueno, no sé, da igual. Oye. Ah. Oye, tú, que estás poniendo el sol ya. ¿Y cuánto llevamos? Quedan 11 minutos, 40. Si no, va bien. Hemos pasado 9 minutos ya haciendo el bobo. Madre mía, estoy que optimizarlo. Venga, vamos a hacer una carrera. ¿Ves aquí en montaña? Vamos ya a la montaña. Ya te dije que empezar el capítulo sin plan. Oveja. Nada, esto de la planificación forma parte del juego. El calamar es algo que ya tengo yo tinta. No te me pierdas. ¿Me ves? No vi dónde fuiste ya por la oveja. Pues el río. Hay un cochico aquí. No, eso no es así, tío. Era seguir recto. Leche. Vamos a pasar la noche en el mismo agujero en el que estábamos, si no entiendo. A ver, estoy cruzando el río hacia arriba. Otra vez. Estoy en el río. ¿En qué río? Ah, sí, ya te veo, estoy detrás. Ahí está. Venga, sigue en esta dirección. No sé si hace tanta caña de azúcar, pero pues acá tenés. ¿Qué liada aquella de noche? Venga, vamos a ver si llegamos a la montaña, ¿cómo? Para aquí al lado. Mira, aquí está. Venga, vamos para arriba. Hay zombies ya, hay zombies ya. No, una mierda, para abajo. ¡Quita, hombre! Bueno, ahí ya estoy.
tu leche. Pica de ahí, pica, tú pica, pica. Me tapo yo. Ay. La mierda de pilón. Ya te dije, vale. Improvisamos sobre la marcha, sí. Nada, pues vamos a hacer una cosa, a ver, no, que tampoco. Bueno, a ver. Voy a ir montando aquí las lanas, ¿vale? ¿Qué vas a montar? Pues ahí haciendo lana de color. Y así ya las vamos finiquitando. Las vamos dejando hechas, ¿o qué? La cosa es que como nos perdamos y nos mate. No, hombre, pero nos perdamos. Ya, y si nos matan los dos a la vez. Pues se acaba la partida. A ver, si la cosa es que no nos maten. Si nos matan, se acabó la fiesta. No. Sí, vale, pero a ver, si te matan ya no tiene gracia seguir. La cosa es que no nos maten. Lo de modo difícil en lugar de hardcore es para que no nos... Para que no tal, ¿sabes? Vamos a ver. Ya tengo la lana azul. ¡Bien! ¿Y qué más? Vamos a hacer la lana negra. Es la más fácil. ¡Bien, lana negra! Bien, ya tenemos una más. A ver, ¿qué más se puede hacer aquí? ¿Puedo hacer una flor? Nada. Esto voy a dejarlo con el bolsillo. Y no hemos cogido comida. Tengo yo dos filetes y uno de un conejo sin hacer. Tengo yo también varios. Bueno, tengo 25 filetes. ¿Tienes hambre? No. Vale, tampoco. Pues pasa nada. Un día sin comer. Ah, cactus, hay que conseguir cactus también. Cacao. Desierto, jungla. Y nada más, de biomas, las florecitas. Y los esqueletos, se pueden coger los huesos por la mañana, cuando los quema el sol también. No hace falta liarse con ellos. También es cierto. Lo que siempre tenemos que poner es la armadura. Perfecto, está ya superada. Sí, la armadura hay que hacerla. Pica para abajo a ver si pillas hierro, mientras que yo hago unos tintes, anda. A ver, espérate, voy a tirar aquí todo el fondo que tengo aquí, ¿no? Voy a hacer aquí un pozo de unos de los deseos para que... para tirar lo que no me interesa. No estoy caso. No estoy con... Pues a ver qué tiro ya. Tengo ahí picos para... tirar. ¿Y qué más? Las semillas estas las quiero, bueno, sí, las voy a dejar por si acaso tenemos que hacer hierro o lo que sea, pero no, ah, tengo también filetazos aquí gordos, ¿no? Nada, pues está ya hecho. Vale, entonces vamos a ver, tenemos esto, tenemos vamos a ver con esto, tinta amarillo, entonces le pongo aquí la lana esta y pongo el rojo. Le tenemos el rojo, pinta rojo, muy bien. El amarillo ya lo tenemos también. Y ahora a ver qué más hace falta. Ahí escucho nada también. Ah, esto lo puedo tirar ya también, a ver. Hostia, tú espera que. No te traigo ventana de casa. ¡Monta! Vale, estoy. Cueva. Hostia, ten cuidado, que como te mueres es algo que pasa. Vamos a ver qué más. Tenemos. Ahí ya. Bueno, tenemos lana de 5 colores ya, Hay hierro, pero está peligroso. Tinta rosa. Perdón. Tinta naranja. No sé si tirarme. Magenta, no, claro.
Nada, esto nos lo pulimos en dos episodios. Vamos a ver. Oye, está bien que haya, ¿eh? Está bien que haya. Uy, qué café, qué café eso, qué café eso. Espérate, que estoy un poco. ¿Estoy con un taco o no? Lo siguiente, estoy tirando aquí los. Pilla hierro ahí, seguramente. Uf, a ver, está complicado el tema este porque me tengo que llevar aquí flores y todo. Bueno, problemas, se me está empezando a llenar el inventario, entonces igual conviene en cierto punto. ¿Qué filo? Igual conviene en cierto punto. ¿Tú me entiendes? Hacer un baúl o lo que sea, porque estoy quedando sin espacio. A ver, ¿tienes hierro? Ah, está aquí, ¿no? Tíralo, que lo pongo a quemar, ¿eh? No, no, no. Tengo más carbón en el barro. Voy a bajar a ver qué has hecho. Vete a poner una cueva que está bajo del todo. Uy, se llena araña. Más hierrete. Se llena araña, ¿eh? Sí, pero está taponado la cueva. Sí, pero está bien. Está bien. Para hacer una armadura hacían falta 24. 24, exactamente. Otro pasillo lateral aquí. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Voy. ¿Qué era? Lo maté. ¿No? Era un ratón. Bueno. Ay, ¿qué es esto medio tú? ¿Era gris? Sí. Vale, es un lepisto. Oye, qué pega. Quita, no piques más ahí. No piques más ahí. Cago en tu leche, Carlos. Sube para arriba. Aquí tienes las antorchas. Tío. Sube. Joder, he tapado. Dios. Quedan estos bichos. Son unos lepistos, están. Creo que aparecen en piedras. Cuando picas aparecen de las piedras. Son como pececillos de plata, pero que te empiezan a sacudir. Pero es que me han salido como 6 o 7. Entonces he tenido que tapar. Sí. He tenido que tapar el hueco ahí. Uf, hemos podido acabar. O sea, pensamos que era un reto fácil, ¿eh? Y hemos podido acabar mal. Tengo aquí una espada de hierro. Sí, dámela. Ahí te fue. Voy a ir haciendo la armadura, ¿vale? Vale. Espera, es que no tengo sitio, macho. Mira, ahí puedes ver prácticamente las lanas que llevamos y los tintes que llevo, ¿vale? De todas formas, espera un momento. No, espera, vamos a hacer directamente el spawn porque me van a ocupar mucho espacio. Vamos a hacer otra cosa. Espera un momentín, estoy terminando
en el próximo episodio salimos nada más que... Nada más que sea de día. Nada más que estemos en el vídeo salimos. No podemos hacerlo de hoy, que estuvimos en la cueva picando. Se terminó. Tiempo. Y bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias. Hasta luego.